Kaixo, arratzaldeon, ongi etorri Santelmo Museora, ongi etorri Agora 2050 saio ontara. Agora 2050 esango dut, porque behar bada beste itzaldi omen dago aldi berean, beste areto batean, zutako norbait oker sartu bada, pues, gari dago indigan juteko bestela, hemen zaudetenak, ongi etorri izan. Buenas tardes, bienvenidos a este Agora K2050, este Agora, este foro en el que tratamos de ir debatiendo diferentes aspectos sobre cambio climático. Digo sobre cambio climático porque a la vez, si no me equivoco, hay otra conferencia en una sala adyacente. Si hay alguien que no ha venido a hablar y a escuchar y aprender sobre cambio climático, es el momento de poder ir a la otra sala. Ala espada, gaur urteko azken agora ospatuko dugu, nunbait, elkartuko gea 2018ko azken zaio hontan, eta horretarako ba, gomidatu dugu Jesus Ibarluzea, bera da, nire aldemenean dagona, ointxe, aurkeztuko dizuet, esango dizuet zatzmea zein dan, eta batez ere interesgarrena zertan itzingo dugu, zertaz itzingo dugu. Bai? A lo largo deste año hemos ido tocando durante bastantes sesiones, diferentes temas todos relacionados con el medio ambiente. Pero curiosamente, hay un tema que aparecía puntualmente en casi todas las ponencias, me atrevería a decir, pero en ninguna hemos avanzado o hemos profundizado como creíamos que era interesante, y es la salud de las personas en las ciudades. ¿Por qué la salud de las personas? Porque siempre que hemos hablado de la salud del planeta, de la salud de los ecosistemas, de las emisiones que pueden hacer de alguna forma que el clima vaya variando, como de hecho está haciendo, casi siempre quedaba un poco aparte la salud de las personas como si solamente importara la salud de los ecosistemas. ¿Y por qué en las ciudades? Porque todos los estudios nos indican que en el futuro muy breve, a corto, muy corto plazo, la mayor parte de la población mundial lo hará en ciudades. Es decir, existe una despoblación grande del ámbito rural, digo grande, no digo total, pero sí grande, de forma que poco a poco se van haciendo núcleos de población. Por lo tanto, nos interesa mucho analizar cuál es el papel que van a jugar estas ciudades. Y curiosamente, cuando hablamos de una ciudad no debe ser entendida como un ente homogéneo. Es decir, en una propia ciudad existen ecosistemas en lo que se refiere a la salud diferentes. Obviamente a nadie se le escapa que una persona que vive expuesta al ruido, por ejemplo, de un tranvía o del tren o de los coches, o una persona que vive en una zona, digamos, con acceso a otro tipo de recursos, como puede ser zonas verdes, zonas de ocio, no va a tener igual incidencia en su salud. Su salud física y su salud psíquica, emocional. No es lo mismo, obviamente, la polución o el ruido que puede una persona sufrir, o no es lo mismo también la placidez que puede conseguir. Por lo tanto, en función de cómo se diseñen las ciudades, podremos conseguir efectos positivos o efectos negativos. Y sobre esto, precisamente, es sobre lo que hoy Jesús Ibarluzea va a exponer, va a hablar, va a comentar. Y además, lo más interesante, además del tema, es que tiene datos propios, porque él es un investigador de prestigio, él trabaja en Biodonosti, y aparte de colaborar con la UPV, y realmente lo interesante es que están desarrollando diferentes proyectos en este ámbito, y en particular, dime si me equivoco, en la incidencia en los menores, en la infancia, obviamente un grupo, un sector de población que se ve muchísimo más afectado que las poblaciones adultas. Jesús Ibarluzea es biólogo, psicólogo y doctor en salud pública, trabaja como, en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y además es investigador en Biodonostia. Es investigador principal en dos o tres proyectos, en fin, supongo que en LinkedIn o en cualquier página de internet estará su extenso currículum, con lo cual no voy a ocupar espacio describiéndolo, porque creo que me parece mucho más interesante que él empiece a contarnos de lo que ha venido a hablar. Gauza bat bukatu baino lehen, itzaldia edo ponentzia bukatzen danean izango dugu nunbait aukera parada, guztion artean aldauden kezkak, iradokizunak, zalantzak, berari galdetzeko. Por lo tanto, una vez que termine, procuraremos les daremos un turno para que puedan preguntar, debatir, tratar de aclarar dudas sobre este tema que es tan interesante. La salud, el papel de las ciudades, la salud del clima, pero también la salud de las personas. Eskerrik asko etortzegatik, eta zuekin, Jesús. Mila esker gonbidatzea gaitik, hau guztut, kendu dezakedala. Berak esan du ja dena, ni uste dut itxi egin dezakegula ja itzaldia, eta ez, bueno, broma zen. Bai, zerbait. Pixka bat oraindino geratzen da.
Bueno, Euskaraldiaren aroan edo amabostaldian edo gaude, eta orduan ciudades saludables y cambio climático, baina baita ere hiri osasuntsuak eta klima aldaketari buruz hitz egingo dugu. Yo, como mi madre me decía que tenía el baile sambito, pues no puedo hacer una presentación sentado, o sea que prefiero hacerla de pie y lo vamos. Quería hablaros de lo que nos han comentado, que es de la ciudad, de los entornos donde vivimos. Las ciudades, seguro que tenéis toda la percepción de que cuando vais a París no vais a Benidorm, y cuando vais a Benidorm no vais a Marrakech, y cuando vais a Marrakech no vais a Nueva York. Y en cada ciudad tenéis una percepción previa y una percepción posterior de lo que es esa ciudad y para qué os gusta esa ciudad. Por lo tanto, ya nos sugiere cosas y los entornos del entorno de la ciudad también nos sugieren y nos motivan a hacer cosas distintas. Por lo tanto, van a dirigir de alguna forma nuestros hábitos, nuestras conductas, y por lo tanto van a incidir en mayor o menor medida en lo que es la salud. Hay un libro o un cuarteto, el Cuarteto de Alejandría, que lo escribió Durrell, que en su primera novela ya se describía. Los críticos de literatura ya hablaban que Justine, que es la primera novela, los personajes no son libres, no viven al libre albedrío, sino que son sujetos de la propia ciudad. O sea, lo que les ocurre, lo que ocurre en la novela, viene de alguna forma, esto es una exageración, obviamente, determinado por la ciudad donde viven. En cualquier caso, el lugar donde nacemos y donde vivimos es algo más que un mero detalle de nuestra biografía. Es un elemento que, no voy a decir determinar, porque no es determinista esta cuestión, pero influye en muchas de las cuestiones de lo que vamos a ser y de lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el lugar donde nacemos, donde vivimos, donde crecemos, donde pasamos nuestra vida, o los lugares donde pasamos nuestra vida, van a tener que decir mucho de nosotros y, por lo tanto, de nuestra forma de vivir, de nuestra salud y de nuestra enfermedad. Bernardo Atxagak, Euskal Hiriari buruz hitz egiten zuenean, berak esaten zuen, hiria zela zerbait eraikitzen zegona, ez? Anitza zela. Orduan, denona eta inona, identidade anitza edo desberdinak, eta ez bakarrik primogenikoa edo deituko genuena. Auzoz beteta eta auzo bat non bere hizkuntza, bere alabarekin hitz egiten duen hizkuntza ere, ba, gai edo hitz egiteko modukoa dena. Orduan, Bernardo Atxagak hitz egiten zuen de una ciudad en construcción, una ciudad diversa, una ciudad en apertura, una ciudad que tiene, evidentemente, componentes emocionales, como, por ejemplo, los del idioma. Una ciudad que es elemento de identidad, de vínculo. Una ciudad para la diversidad. Vamos a vivir en pocos años. Para el año 2020-2025 se espera que en Europa el 75% de la población viva en entornos de ciudad. Entornos de ciudad que se puede discutir cuál es el tamaño de una ciudad, pero viene a ser definida para poblaciones superiores a 10.000, 15.000, 20.000 habitantes según el país. Por lo tanto, ese es el entorno donde vamos a tener que trabajar, donde nos vamos a tener que pelear, donde vamos a tener que subsistir o vivir en unas condiciones idóneas. Algunos datos que nos reflejan cuáles pueden ser los problemas que ahora mismo tenemos. Algunos empeorarán como consecuencia del cambio climático, pero que pueden ser interesantes como puntos de partida, aunque vamos a ir contando algunos otros. Más del 75% de las estaciones que miden la contaminación atmosférica, seguramente sois capaces de identificar algunas cabinas en Donosti o en otras ciudades, que son donde están ubicados los equipos que miden los contaminantes atmosféricos. Más del 75% de las estaciones, por lo tanto, si lo asemejamos a la población, más del 75% de la población en Europa vive en lugares donde los niveles de contaminación no respetan los valores guía de la OMS. Si en vez de utilizar los valores de la OMS utilizamos referencias europeas, que son más altas,
estaríamos hablando de porcentajes inferiores, pero el deseable sería ese, que se respetaran los niveles de la Organización Mundial de la Salud. Otros criterios. En España, solo 6 ciudades superiores a 100.000 habitantes respetan el criterio que la OMS establece como altamente deseable, y es que haya de 10 a 15 metros cuadrados de vegetación, de zona verde, por habitante. San Sebastián sí lo cumple, Vitoria también. Algunas otras ciudades, Madrid justo, Gerona es una ciudad también con altas zonas verdes. También mal, estamos lejos de cumplir, en que en un entorno de 300 metros tengamos una superficie arbolada o verde del tamaño de un campo de fútbol. Sería la superficie que se considera una zona verde de una dimensión que alguien diga, me voy al parque o me voy a lo que sea, como le llamemos. Pero que nosotros lo percibamos así. No solo es importante que haya cosas, sino que nosotros percibamos, y eso de percibir no es solo queda en, y es que yo pienso, no, eso tiene que ver con cosas que están dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestra estructura y que modifican nuestra forma de pensar, de actuar, de hacer ejercicio, de mil cosas. Lo que pensamos es muy importante, ¿no? Hay un parque, pero igual no lo utilizo. Ese parque es amigo mío o me gusta ir, eso ya indica muchas cosas. Otro dato. El 50% de la población adulta no hace ejercicio físico. El 70 o el 80% de las mujeres en periodo reproductivo no cumplen el ejercicio, la porción de ejercicio que debe ser vigorosa, que viene a ser unos 30 minutos a la semana, o el 30% no cumple con lo que debería de ser ejercicio moderado, que viene a ser como 60-70 minutos a la semana. Porque hablo de ejercicio físico, porque probablemente hay características de la ciudad que nos van a hacer que podamos hacer más o menos ejercicio físico, o van a favorecer que hagamos o no hagamos ejercicio físico. Creo que hay que ir al concepto de salud, porque es importante. La salud se definió por gente muy sesuda a mediados del siglo pasado de forma revolucionaria, y sigue siendo revolucionaria hoy en día, aunque sea utópica. Puede ser parcialmente utópica, pero se define como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la mera ausencia de enfermedad. No solo enfermedad física, tengo que estar bien físicamente, mentalmente, y me tengo que sentir bien. Eso es salud. Y de la salud a la enfermedad hay todo un trecho. No estamos o saludables o muriendo, no, estamos en una posición, es deseable llegar a esa. Pero ¿qué es lo que determina la salud? Porque esto, la primera vez que yo lo vi, cuando tenía hace muchos años, me llamó mucho la atención, y normalmente les llama la atención a los propios médicos, yo no soy médico, por cierto, pero la salud, otra cosa es la enfermedad, que contribuye a restablecer la salud desde la enfermedad, pero la salud viene dada en un 20% por factores biológicos, por tus propios factores biológicos, en un 20% aproximadamente, porque esto ha habido cambios, estudios posteriores que cambian estas cifras un poco, por factores ambientales, en un 50% por nuestros hábitos, en los que tenemos mucho que decir, y en la atención médica un 10%. Pero ¿en qué invertimos o en qué invierten los gobiernos? Pues fundamentalmente invierten aquí, en la atención médica. La prevención vendría dada por las otras estrategias. ¿Qué es lo que va a marcar de forma aplastante, diría, el mayor determinante de la salud de la población, no de cada uno de nosotros, porque uno puede tener un componente genético que lo marca? Digo, en general. Pues hay una serie de características, como son las políticas que desarrollan los gobiernos, como son las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, como es la educación, como es la disponibilidad de vivienda, etc., que marcan de forma muy importante cuáles son las condiciones, de alguna forma, la ciudad, trasladándolo. Todo ese paquete que viene decidido por las políticas, por las grandes macro, lo que fuera, estrategias. Todo eso luego va a interactuar
con lo que es nuestra posición social, qué nivel de estudios tenemos, cuál es nuestra clase, la clase social a la que pertenecemos. Eso marca clarísimamente el acceso a hábitos, el acceso a la educación, el acceso a un entorno ambiental mejor. Eso influye de forma importantísima en lo que es la salud y la enfermedad. El género, la cultura, la etnia, la religión en algunos lugares pueden ser determinantes personales y sociales que marcan mucho. De aquí se relacionan con estos y luego estos van a establecer o van a definir de alguna forma cuáles son nuestros hábitos, nuestras conductas, que en definitiva se desarrollan en ese entorno, yo lo llevo a ese entorno que es la ciudad, que van a permitir que seamos más o menos saludables en función de cuáles sean nuestras conductas, dónde vivamos, qué respiramos, qué comemos, cuánto ejercicio hacemos, cuáles son nuestras interacciones sociales, etc., etc., etc. En definitiva, el urbanismo, la planificación social, va a venir dada por elementos que van desde esta primera parte, que tiene que ver con esas grandes estructuras económicas, políticas, planificadoras, a un nivel más personal que está mediado por dónde vivimos, en este caso, o dónde trabajamos o cómo nos movemos, porque va a venir dado en gran medida por la posición social que ocupamos y las conductas que realizamos. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer una buena planificación y una ordenación territorial? Pues nos puede ofrecer cosas, nada nuevo. Casi nada de lo que yo os vaya a decir no lo habéis pensado o lo habéis leído. O sea, poco os voy a aportar. Simplemente, en todo caso, lo puedo ordenar. Pues acceder, un acceso a parques, a jardines, a árboles, a lagunas, a ríos, contacto con la naturaleza. Igual a alguno no le apetece, pero mucha gente, normalmente, nosotros somos animales y tenemos un componente evolutivo y estamos hechos para vivir, por lo menos no al margen de la naturaleza, por lo menos con cierto contacto con la naturaleza. Y a la mayoría nos gusta, ¿no? También queremos que haya, poder vivir en un entorno con menos contaminación atmosférica, con menos ruido, con menos olas de calor, con una proximidad a zonas verdes, a lugares recreativos, a lugares de encuentro, a lugares donde podemos soñar, evocar, inspirarnos, a espacios para la práctica del ejercicio, tener lugares seguros, amigables para ir al trabajo, a la escuela, a hacer compras, hacer transporte activo, ir andando en bicicleta al trabajo, cualquier cosa menos utilizar el coche, que sería el elemento menos sostenible. Todas estas cosas van a ocurrir en entornos que nos gustan más, menos, pero que son cercanos y que de alguna forma están en relación con aquello de la escala de Maslow, de la autorrealización y de cumplir nuestras necesidades básicas o ser más sublimes, vamos a decir, por decir de alguna forma. En cualquier caso, centrándonos en el tema básico o al que nos queremos referir hoy a la tarde, el entorno urbano, por delimitarlo, aunque sea operativamente, aunque sea no realmente, pero por definiendo cosas que sean identificables, pues tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la calidad del aire, con las zonas verdes, con el agua que bebemos, con los niveles de ruido, con el calor, la temperatura, las olas de calor y con las características propias de ese entorno urbano. La calidad del aire, por ejemplo, ¿cómo se afectaría en una ciudad y cómo se afectaría como consecuencia de los posibles o previsible evolución del cambio climático, como consecuencia del cambio climático? Bueno, la contaminación atmosférica en las ciudades fundamentalmente viene de este sujeto, que todo el mundo conoce, cosa metálica con cuatro ruedas que nos transporta. El coche. El coche es el gran generador de contaminantes en la atmósfera de las ciudades. También tenemos contaminación interior, que es la contaminación interior de las viviendas y que también tiene sus repercusiones en la salud. Los focos de contaminación, en definitiva, sea el transporte, o sean otras, las industrias o la ganadería o la agricultura o las calefacciones que se utilizan todavía en muchas ciudades de países, de determinados países, para calentar las viviendas en invierno, emiten una serie de contaminantes que sufren una serie de reacciones químicas en el medio ambiente,
que es lo que ocurre aquí en el aire, y se transforman, y esos contaminantes primarios se van transformando en contaminantes secundarios, que son los que nosotros respiramos, que es lo que se llama inmisión. Aquí se produce la emisión, los focos emiten a concentraciones altas, porque claro, si te estás respirando lo que sale del tubo de un coche, bueno, mueres enseguida. Pero eso se diluye afortunadamente y es lo que llega a nosotros en forma de lo que llamamos inmisión, que es lo que miden los captadores, estas estaciones que están ubicadas en las ciudades para saber cuál es el nivel de contaminantes de una zona. ¿Bien? El aire es el primer factor ambiental responsable de mortalidad a nivel mundial. En el año 2013 se estimó, hay datos posteriores, algún dato posterior, pero bueno, esta gráfica me parecía bonita. Tenemos el mapa del mundo con el tamaño de población según el color, nos va indicando países más o menos densamente poblados, y aproximadamente en 2013 se estimó 5,5 millones de personas murieron anticipadamente como consecuencia de la contaminación atmosférica. No es que yo diga, o tú digas, o el otro diga, o todos digamos, qué malo es esto de la contaminación atmosférica. No, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, basado en muchos y muchos y muchos estudios. ¿Vale? Es la primera causa ambiental y puede estar compitiendo entre la cuarta, la quinta, la sexta causa de muerte por todos los agentes biológicos, químicos, etc. En Europa se estima que puede haber del orden de 400.000, 500.000 muertes anuales. En España las cifras pueden rondar entre 40.000 y 50.000 muertes anuales, anticipadas, no un día, no una semana, no 15 días, no un mes. Al menos estamos hablando de anticipar la muerte o de que esa contaminación sea la causa de muerte que adelante la muerte en 6 meses, por lo menos, o sea un factor de riesgo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, mortalidad por cáncer de pulmón, por otras causas. Si cogemos los distintos contaminantes y vemos cuánta población estaría expuesta según los niveles que establece la Organización Mundial de la Salud, en Europa veríamos que para las PM2,5, que son las PM2,5, las partículas que tienen un diámetro de 2,5 micrómetros o que se comportan como partículas que tienen el diámetro de 2,5 micrómetros, pues vemos que entre el 80 y el 90% de la población vive expuesto a niveles superiores a esos niveles de referencia. Ya os he dicho que si cogemos como referencia los niveles que están establecidos por la Comunidad Europea, que son más posibilistas, aunque no sean protectores de la salud, pues entonces el porcentaje disminuye. Entonces, bueno, nos hinchamos porque realmente muy poca población está expuesta, según esos criterios, a niveles de riesgo. Pero de alguna forma nos autoengañamos. Quiero decir que no es que me parezca fatal, porque esos niveles se han ido reduciendo, pero nuestro objetivo, por lo menos desde salud pública, debería de ser este. Estos niveles van bajando según qué contaminante vayamos hablando, pero, por ejemplo, cuando hablamos del ozono, todavía nos podemos encontrar con que con los nuevos valores que propone la OMS podríamos estar hablando de cifras entre el 80 y el 90% también superaría o viviría en zonas, sobre todo en el periodo desde primavera hasta principios de otoño, en zonas donde los niveles de ozono no se respetan. Pensamos, además, y yo soy de, yo tengo que decir, es un pecado, yo soy de Bilbao. Entonces, en Donosti, ¿cuál es el lugar de contaminación? Bilbao, ¿no? Bueno, Bilbao ha cambiado mucho, pero vamos a ver. Vamos a comparar Bilbao con Beasain, por ejemplo. Que siempre, además, asociamos, y de hecho las redes de contaminación atmosférica se ubicaban en lugares grandes, lógicamente, porque hay más población y tenemos que saber qué respira esa población. Pero Guipúzcoa, y también en Vizcaya, tiene poblaciones donde ha habido importantes industrias iba a decir una barbaridad, pero como no puedo decir, en el centro de la ciudad, en el centro del pueblo, porque no hay espacio, hay una cuenca y hay 300 metros a la izquierda y 300 metros a la derecha, donde puede haber casas, calles, fábricas, todo mezclado, porque vivimos en una zona que no es Castilla-La Mancha, por decir una comparación, ¿no? Entonces, estos serían los niveles de una estación, la estación Europa,
de Bilbao. Estos son los niveles, prácticamente se respeta todo. Beasain incumple partículas PM10 y partículas PM2,5. Tienen niveles de contaminación por partículas superiores a los de una estación moderada, representativa de la contaminación en Bilbao. Eso puede ocurrir en Beasain, en Ordizia, en Legazpi, en Urretxu, en Zumárraga. Más. San Sebastián tiene niveles más bajos, un poco más bajos que estos. El ruido. El ruido ha sido despreciado. Tan despreciado que, por ejemplo, yo recuerdo hace, no sé, 15 años, 20 años, cuando nosotros mandamos a publicar un artículo relacionado con la molestia asociada al ruido, nos negaron la publicación en la revista, nos aceptaban que el artículo les parecía bien, que estaba bien, que era razonable, que era interesante, pero decían, no tiene nada que ver con la salud. Entonces yo decía, ¿cómo no va a tener nada que ver con la salud si tiene que ver con la molestia para empezar y con la percepción de molestia, con la perturbación del sueño, etc.? Insistimos, su artículo no se acepta porque no tiene nada que ver con la salud. Vale, perfecto. Hoy no hay duda sobre este tema. Yo creo que entonces tampoco lo había mucho, pero bueno, así fue el editor y nos tocó. Sabemos que en España se superan los niveles LEDEN, que quiere decir el nivel equivalente a lo largo de la día, tarde, noche, o sea, el nivel de 24 horas del día, para un 25% de la población. Los focos principales del ruido vuelven a ser, tanto en zona urbana como en zona rural, la carretera y las autopistas y las vías ferroviarias y los aeropuertos, pero claro, los aeropuertos afectan a mucho menos población, porque la población que vive alrededor del aeropuerto pues es menor que la que vive en torno a una carretera importante, sea autopista, sea de pago, sea de no pago, eso no importa. Eso a la contaminación le importa poco, le importa cuántos vehículos están pasando por ese camino. Para que tengamos una idea, que esto ya lo habréis visto muchísimas veces, el hablar, aquí tendremos en torno a 60 decibelios. El nivel que uno tiene que tener como exposición promedio día es de 55. Es verdad que los niveles a la noche bajan, pero es verdad, o más verdad todavía en términos de salud, que las alteraciones del ruido cuando se superan a la noche probablemente sean las más perjudiciales. Primero, porque perturban el sueño, el descanso, la recuperación al día siguiente, la memoria, el aprendizaje, pero además alteran la tensión sanguínea, la presión arterial, son un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y aquello que se pensaba que era simplemente una molestia, resulta que es capaz de ser identificado en Europa como el segundo factor ambiental más importante en términos de salud, seguido de la contaminación atmosférica. Y se estima que en Europa hay 32 millones de personas que sufren molestias debidas al ruido, 12 millones que sufren perturbación del sueño moderada, por lo menos. Muertes prematuras, 16.600, hospitalizaciones, 72.000 y trastornos relacionados con el desarrollo cognitivo del niño en 13.000 personas. Por lo tanto, cuando hablamos en el ruido de la parte vieja, cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de nosotros mismos, que también vamos a la parte vieja, que parece que solo son los americanos o los chinos o los ingleses o los rusos, cada uno el que más manía le tenga o el que más cariño le tenga, me es igual. Los que hacen ruido, nosotros somos muy sadatachus, ¿eh? Muy, muy, muy. Pero la gente que vive en la parte vieja tiene también un derecho a poder dormir. Y esto lo tenemos que organizar. ¿Es fácil? No. No es nada fácil porque nuestra sociedad es una sociedad y tiene unas características urbanas altamente saludables, por otra parte. Pero tiene algunos componentes que igual, no sé cómo, pero igual algo hay que hacer. Este es nuestro gran proyecto de investigación. Se llama INMA, que viene de Infancia y Medio Ambiente. Nosotros trabajamos en una parte de Guipúzcoa, que es el Goierri, el Alto Medio Urola, donde tenemos una cohorte, que es, en definitiva, es un grupo de mujeres que las reclutamos, porque se utiliza ese término militar, las reclutamos en un momento, en un periodo entre el año 2006 y 2007, y se les sigue a esas mismas mujeres, se sigue al niño en el embarazo,
cuando nace, al año, a los 2 años, a los 4 años, a los 8 años, a los 11 años, van a empezar a cumplir 12 años. Y se hace un montón de pruebas, un montón de cuestionarios, y se monitoriza los contaminantes en el aire, fuera de la casa, dentro de la casa, los campos electromagnéticos en la escuela, en el parque, en la casa, los niveles de contaminantes de la madre en su sangre, en su orina, en el pelo, los niveles de contaminante en la placenta, los niveles de contaminante del niño en la orina, en su saliva, su genoma, conocemos el genoma completo de esos niños, y vamos haciendo muchas pruebas, tanto de respiratorias, dermatológicas, como cuestionarios, lo que come, cómo va evolucionando su dieta, cómo ha evolucionado la dieta de su madre, su clase social, lo que ha estudiado el padre, sus ocupaciones. Sabemos demasiado. Casi nos deberían de prohibir seguir sabiendo más de estas familias que nos han dejado entrar en su casa cada vez que hacemos un seguimiento, una vez, dos veces, y ver cómo se relaciona el padre con la madre con el niño con eso, los niños entre sí. Tenemos muchísima información. La información está abierta, la puede utilizar cualquier investigador. Nosotros no guardamos nuestros datos para nosotros. Eso es una característica de este grupo, que además es muy interdisciplinar y muy intersectorial, porque cubre grupos de Osakidetza, del Departamento de Salud, de distintas facultades de la UPV. Además, tenemos cooperación con otros proyectos en Barcelona, Valencia, Granada, Asturias, Menorca, pero además cooperamos con proyectos europeos, franceses, italianos, ingleses, alemanes, noruegos, etc., etc., etc. Bueno, estas son pruebas y pruebas y pruebas que hacemos, y entre otras cosas medimos la contaminación atmosférica, y sabemos que en Guipúzcoa, en aquello que no son ciudades, que son entornos, cuando vienen los valencianos y los, o sea, este grupo que tiene, tenemos un grupo en Cataluña, otro en Valencia, otro en Andalucía, en Asturias, los de la zona mediterránea del sur dicen: qué bonito la zona rural vuestra. Yo les voy a decir: ¿a qué le llamarás tú rural? Porque una cosa es verde y otra cosa es rural. Porque las vacas esas están pintadas. Porque yo soy de caserío. ¿Pero cuántos sois de caserío? ¿Sois muchos? Hay mucha gente que vive de la ganadería, de la... Otra cosa, que sería mejor, sería deseable que viviera más y que pudiéramos enriquecer esas zonas urbanas y que hubiera gente que pudiera sacar recursos, que pudiera mantener esos paisajes, que pudiera mantener esa riqueza cultural, ambiental, etc., etc. Vamos, lo dejamos ahí. Pero rural, ese señor que vive ahí, trabaja en eso, va a ver la ópera y va al cine igual que el de... Solo que vive en su chalet, vamos a decir. Bueno, yo también exagero, porque ellos llaman rural. Y digo, rural es tu pueblo que tiene 50.000 habitantes. Eso sí que es rural. Pero no es por una cuestión de tú más. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres del entorno rural, el 52% son universitarias. Sin embargo, las de la cohorte de Valencia, el 25% son universitarias. Por eso, lo de rural es dudoso. La clase social de esas mujeres y de esas familias del entorno rural nuestro es muy superior al de las clases sociales de Sabadell, de Valencia, qué decir, de Granada o de Menorca. Pero viven en un entorno verde, es verdad. Bueno, nuestros niveles de contaminación en esas zonas, resulta que tanto del de partículas como de los metales que forman esas partículas son superiores a los de ciudades de 1 millón, 2 millones, 3 millones de habitantes europeas. ¿Son altos? No. Porque este estudio lo que se enfoca, está dirigido, es no a saber si la población altamente contaminada tiene efectos en salud. Eso ya lo sabemos. Ahora, en esto que decimos nosotros, esta sociedad del bienestar que realmente vivimos, la mayoría vivimos, no podemos decir lo contrario, porque comparando con otros sitios estaríamos haciendo pecado si dijéramos lo contrario, ¿no? Se siguen produciendo, con los niveles de contaminación que tenemos, siguen observándose efectos adversos para la salud. Y se siguen observando efectos adversos para la salud del DDE, del DDT, de los PCBs, de los plaguicidas que estamos utilizando, del plomo, de los metales pesados que tenemos en nuestra sangre y que los medimos en nuestra sangre, en la sangre del niño. Con los niveles de contaminación atmosférica que encontramos fuera de casa y en el interior de casa, con tantas y tantas exposiciones y con las interacciones entre unas y otros. Entonces, por ejemplo, este estudio que está liderado por nosotros se hace al año y medio de vida de los niños estos que os digo que seguimos. Pues lo que vemos es que las partículas ejercen un efecto negativo con el desarrollo motor. Es igual los números que viene ahí. Cuanto más contaminación hay por partículas en el aire,
peor es el la capacidad motor de alta coordinación o fina que ese niño desarrolla al año y medio. Pero lo mismo observamos a los 4 años, sobre todo más en niños que en niñas. Lo mismo observamos con el NO2, solo que en las capacidades cognitivas, no en las capacidades motoras. ¿Los niveles son altos los nuestros? No, no son altos. Y esos efectos son grandes. Quiero decir, estamos hablando de un premio Nobel y de una persona que torpe, que le cuesta hacer... No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de cosas mucho más sutiles. Pero estamos hablando de un contaminante. Fijaos, ¿de cuántos podemos hablar? Es verdad que todos no son malos, ni todos van en la misma dirección, ni todos tienen el mismo efecto. Pero hay que ser prudente. Una vez que encontramos en uno, a veces encontramos en dos, a veces encontramos en tres. ¿Y si un niño está expuesto a 3 o 4 cosas? Perder un CI, 5 puntos en la población general, 5 puntos, es desplazar la curva desde los más torpes o los que tienen más dificultades a los normales, a los más inteligentes, desplazarla para la parte que no queremos. Porque queremos que esta, de los que tienen mayores dificultades, sea lo menor posible. Pero queremos que los que tienen grandes habilidades sean lo mayor posible, ¿o no? Porque es verdad que eso no ha estado muy bien visto, incluso no ha estado muy bien visto por la izquierda, ya lo siento, lo digo yo, que siempre me he sentido de izquierda, y creo que lo soy, pero no lo sé. Pero es bueno que haya líderes, que haya gente con altas capacidades, en las áreas que sea. La inteligencia no es unidireccional, es multidireccional. Las olas de calor. Ya veis cómo hay como una J, ¿no? En casi todas, salvo... Hay alguna excepción, Valencia, no sé, deben de estar en la siesta, les hemos pillado ahí en la siesta, y London también. ¿Qué quiere decir? Que cuando las noches, fundamentalmente, o la temperatura media, pero las noches superan un determinado umbral de temperatura, y eso ocurre cada vez más en las últimas décadas, o sea, lo que se llama una ola de calor, que tiene una temperatura de referencia distinta. La nuestra puede ser, no sé, estará en torno a los 20, no sé, ¿cuántos grados? Poquitos. Sin embargo, la de Sevilla probablemente es 10 grados superior. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a tu nivel de referencia de la temperatura. Pero esa cosa que sube, esa J invertida, o no sé cómo lo llamaría, estas subidas están indicando que a mayores temperaturas se están produciendo mortalidad, porque estas son curvas de mortalidad en relación a la temperatura en cada una de esas ciudades. Y en todas se observa, salvo excepción, que se produce ese pico. Normalmente mayor con las altas temperaturas, por eso se ve en este lado, aquí va aumentando la temperatura, y no tan claro con las bajas temperaturas. El frío no mata. Perdonadme para no dar demasiadas explicaciones, claro que mata, pero lo que estamos, en términos de salud pública, mata las olas de calor y mata a la población más susceptible. Mirad lo que ha pasado. Esto está hecho para el hemisferio norte por una persona, por Bacini, que es una colaboradora de nuestro grupo, y que ha hecho un diseño con datos. Que de alguna forma van a intentar predecir, pero yo solo os voy a enseñar los que ya son datos reales de lo que ocurre en 1951 a 1980. Esta es la curva de temperaturas en el hemisferio norte. Las temperaturas que podríamos llamar bajas, las medias y las normales siguen esta curva, que es un patrón típico de una curva normal. Muchos fenómenos en la naturaleza tienen esa curva. Pocos días de mucho calor, pocos días de mucho frío, fresco, calor... y una temperatura media que está ahí en color más gris. ¿Qué pasa a partir de 1983 a 1993? No sé si veis cómo se va desplazando la curva anterior está ahí, no sé si de lejos se ve, y se va desplazando, y se va desplazando, y aquí se va desplazando más. ¿Qué hemos visto en la primera? Que la J aumentaba el número de muertes en función de que la temperatura media se mantenía por encima de un nivel dado. Por lo tanto, este es un efecto claro, ese sí que es claro, 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 del cambio climático, o atribuible al cambio climático, que tiene un claro origen antropogénico, no solo antropogénico. La Tierra se produce y se han producido cambios en el clima durante muchos, muchos siglos.
que genera el efecto invernadero, ese calentamiento, pues fundamentalmente el transporte y la generación de electricidad. Cuidado con esto de que vamos a utilizar algo que es eléctrico. Es eléctrico, sí, pero ¿se ha generado dónde? A ver, vamos a hacer la ecuación completa, no vamos a hacer trampas, porque esto, a ver, para que no, para que es de letras, por decir de alguna forma, pues igual le cuela, pero para el otro no. O sea, a ver, la ecuación tiene que tener desde que se genera, pero del elemento enfocador o generador hasta el final. Entonces, cuando incluyes todo, podremos decir qué es mejor o qué es peor. Los entornos verdes dentro de una ciudad, ¿por qué pueden ser buenos? Pueden ser buenos porque son entornos propios en los que hemos evolucionado como especie y, por lo tanto, hay estímulos que no nos generan ansiedad, no nos generan mayor necesidad de atenderlos, es un entorno relajante, que desencadena, el sistema parasimpático, el que nos... cuando estamos tumbados al sol, vamos a decirlo, relajados. La teoría de la recuperación de la atención. No necesitamos en ese entorno verde poner atención porque tenemos que aprender a estar atentos al teléfono o al ordenador o a una charla como aquí, aunque alguno podáis decir, yo me estoy durmiendo y no estoy totalmente relajado. Pero los elementos verdes son recuperadores de atención. Uno carga la batería y de alguna forma luego puede ir a aprender. Esto pasa también con los niños. De hecho, esto nosotros no lo hemos estudiado en escuelas, donde a los niños se les expone en un periodo corto de tiempo a un espacio verde. Y después de ese espacio verde, antes se le ha hecho una prueba del ordenador, en el que se mide su atención, y después también se le vuelve a hacer la prueba de atención. Aquellos niños que se les llevaba a un espacio verde, cuando los comparamos con aquellos niños en los que se les hacía jugar en el propio entorno cementado de su escuela, tenían un rendimiento mucho mejor en atención que los... bueno, mucho mejor, mejor... que los que estaban jugando en el cementazo. No parece que esto es ni de ciencias, ni de letras, ni nada, nada. Les parece un poco sentido común. Un chaval que después de que le tienes 2 horas en clase o 3 horas, se desfoga, vamos a decir, ya está, sin más, ni verde, ni no verde, ni urbano, ni especies, y vuelve pues con una capacidad renovada en cuanto a la atención que tiene que prestar o al interés que tiene que prestar, ¿no? Madres que estáis aquí o padres, pues seguro que tenéis una experiencia similar. Otras teorías que a mí me interesa mucho, porque es pragmática, esas son teorías, las evidencias ya veremos, pero es la de la amortiguación. Las zonas verdes amortiguan la contaminación atmosférica, el ruido, las olas de calor, muchos elementos, además de que aportan estos elementos de atención, de relajación. Por lo tanto, por lo menos, aunque suene muy hippie, parece que podría tener algo funchesco, o sea, algo de chichi el tema este. ¿Lo tiene o no lo tiene? Vamos a ver algunas de las cosas. Estas son pinceladas. Podría poner algunos estudios que dicen que no encuentran. Contrarios, poquísimos. Voy a contar lo que creo que a través de pinceladas puede ser una realidad. Población de Holanda, donde se estudia la morbilidad, o sea, enfermar por... alguna de todas estas cosas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades musculoesqueléticas, mentales, respiratorias, neurológicas, digestivas. Y aquí ya veis, creo que veis que pone 0,98, 0,97, 0,99. Aquí, por ejemplo, depresión y ansiedad, 0,95. El valor de referencia sería 1, no pasa nada, ni mejora ni empeora. 0,95 quiere decir que hay un 5% menos de muerte, de enfermedades en aquellas zonas que tienen más superficie, en las que tienen menos superficie verde comparadas con aquellas que tienen más superficie verde. O sea, el riesgo de enfermar, no de enfermar el 100% de las enfermedades de cáncer de respiratorio o de ansiedad o de depresión, no. Pero un porcentaje, solo por el incremento de verdor en tu entorno, se podría explicar, porque esto está ajustado por muchas variables que se incluyen en ese modelo para saber que no están debidas a otras cosas. No, está ajustado. El modelo estadístico es muy complejo. A mí, aquello de los hippies casi, como éramos, no sé si éramos hippies o no éramos hippies, pero casi como que uno dice, uy, qué bien que esto sea como, que haya ciencia detrás de algo. Pues se observa. Y más
en aquellas poblaciones que son tienen mayor deprivación socioeconómica y más en aquellos efectos que tienen que ver con la salud mental. ¿Qué tiene? Vamos a ver la mortalidad. Cuando estudiamos la mortalidad, hemos dicho que la clase social marca mucho de qué morimos y cuánto vivimos y cuál es nuestra calidad de vida y cuál es nuestro entorno ambiental, muchísimo. Aquellos que viven en un lugar verde, alta posición en zona verde, baja posición en zona muy poco verde, la diferencia de riesgo de morir en general es prácticamente el doble cuando comparamos esos de alta con los de, o sea, los de baja con los de alta posición social. Tienen mucho más riesgo, el doble de riesgo, los que tienen baja posición social. Sin embargo, cuando el entorno es al revés, el entorno, los pobres, la clase social más deprimida, viven en un entorno verde y los ricos también viven en un entorno verde, el riesgo solo es un 50% más, no un 100% más. ¿Veis cómo es importante la clase social? Pero parece que algunas cosas podrían moderar ese incremento de riesgo que ya tenemos por ser de la clase social que somos, por vivir donde vivimos. Algunos habréis oído la frase esa de que es más importante el código postal que el código genético. Es importante el código genético, pero el código postal que dice dónde vives y que va a decir mucho ya a priori, no determinísticamente, pero sí a priori de lo que tú eres y de lo que te has hecho, es importante. El estrés. Aquellas personas que viven, eso está hecho en Edimburgo, creo, en Escocia. Aquellas personas que viven en zonas más verdes tienen perfiles de estrés mejores, que son este verde, o sea, que tienes un nivel de cortisol más alto a la mañana y va bajando a lo largo del día. Esa curva, ese perfil es mucho mejor que este otro perfil negro, no sé si lo pillo, es que este otro, que es un mal perfil de estrés, que mantengo los niveles más constantes a lo largo del día. Este perfil bueno de estrés, de cortisol, que es medimos, se produce con más frecuencia en aquella gente que vive en entornos cercanos a lo verde que no. No sé si os llama la atención, pero yo según fui descubriendo estas cosas y las fuimos incorporando en el estudio, a mí me llamaba muchísimo la atención. Los niños, por ejemplo, al nacer, sabemos que los niños que viven en zonas más verdes, y las zonas más verdes se cuantifica, por ejemplo, un 10% más de verde que el grupo de referencia, tienen más peso al nacer, un mayor peso al nacer, un mayor perímetro craneal. Interesante también. Y que este efecto es más claro en aquellas niños de posiciones o de familias de una posición social baja. Desarrollo cognitivo de los niños. Algunos de estos estudios, nosotros formamos parte de ellos o los lideramos. Este no, por ejemplo. Este está hecho en la ciudad de Barcelona. Es un estudio que no es de INMA. Los otros sí que eran de INMA, parte de ellos eran de INMA. Este es un estudio en el que siguen en 36 colegios, creo. Sí, en 36 escuelas de primaria siguen a los niños 4 veces a lo largo del año y hacen la misma prueba modificada para que no haya un efecto de aprendizaje y miden la zona verde que hay en la casa, en el trayecto entre la casa y la escuela y el entorno de la escuela, y se observa que la capacidad de memoria superior y la capacidad de y la inatención se reducen cuando comparamos a aquellos niños, bueno, la memoria aumenta y la inatención se reduce cuando comparamos a aquellos niños que tienen en su vivienda y en su trayectoria y en el entorno del colegio zonas más verdes que aquellos que no las tienen. Este es un modelo, ya lo siento, porque soy invitado del Ayuntamiento de San Sebastián, que yo creo que no es el mejor. Estos tres centros están en este entorno. Es el entorno probablemente con mayor densidad de tráfico. Este ejemplo lo pongo aquí, pero en Bilbao pondría otro, ¿eh? O sea, quiero decir que no. Y hay varios. En algunos de estos colegios ahí se produce la mayor densidad de población estudiantil joven de San Sebastián y probablemente de todo Guipúzcoa. Es
una zona con alto nivel de ruido donde muchas de esos centros no pueden abrir la ventana, por lo tanto los niveles de CO2 pueden ser muy altos. El CO2 no es necesariamente tóxico, pero puede ser aturdente, ¿no? En cualquier caso, con verjas, quiero decir, somos un país con un alto nivel de desarrollo, pero que todavía no ha llegado a las escuelas. Las escuelas son un tema municipal, en buena medida, donde se ubican, cómo se construyen, cuál es su entorno. En este mismo entorno hay un lugar donde se ha construido un instituto o un centro de secundaria, donde había un espacio ideal para crear una zona verde. Se crea un ambulatorio. Lo tenemos que meter todo en la misma caja. Personalmente no me gusta. Entiendo que hay muchas demandas y muchas cosas que se hacen bien, pero igual no es el mejor modelo, sobre todo para los niños. Pero vamos a ver, afecta a otros grupos de población, por ejemplo, la tercera edad, los mayores. La satisfacción de la vida, la percepción de bienestar, la percepción de salud de la población adulta, este estudio se realizó en Barcelona, está claramente relacionado con la capacidad de acceder a espacios verdes y de entablar relaciones para probablemente utilizar también esos espacios verdes y con la red de amigos que tú tengas, con cosas que son bastante sencillas, pero por otra parte, si pensáis un poco, bastante lógicas. O sea, como que no tengo yo que venir aquí a contárosla porque ya las sabéis o las intuís, ¿no? Una persona sola que no tiene relaciones sociales y que tiene cierta edad probablemente es mucho más frágil que una que tiene una red social potente, familiar y extrafamiliar. Las propias características de la ciudad también son importantes en términos de la salud. Si tenemos una ciudad que es unicolor, quiere decir que todo tiene los mismos usos. Si tenemos una ciudad con muchos colores, aquí representada, tenemos distintas cosas. Tenemos centros escolares, deportivos, zonas de ocio, zonas verdes, zonas urbanas, zonas comerciales, etc., etc. Por lo tanto, en esta zona, la posibilidad de que tú salgas de casa y te muevas a hacer cosas es mucho mayor que aquí, porque aquí, ¿a qué vas a salir? ¿A hacer qué? Solo una cosa, en cualquier caso, solo una. Porque todo es para lo mismo. Nuestras ciudades son más de este tipo, afortunadamente. Por ejemplo, ¿con qué se relaciona? Fijaros, esto sí hay que hacer mucha ciencia, pero está publicado en una de las mejores revistas de salud pública y de ciencias ambientales. ¿Con qué se relaciona el que los chavales vayan andando a la escuela? ¿Qué quiere decir? Que hacen ejercicio para ir, para volver, entablan relaciones con compañeros, no necesariamente tienen que estar pendientes del móvil en ese rato, aunque, bueno, eso sería otro tema, que también lo estudiamos con los niños de IMA a los 11 años. Pues tiene que ver con cosas tan obvias, que seguramente acercaría, pues con que haya parques. Positivo. Hay parques, van más andando a la escuela o en bicicleta. Hay muchos coches en casa, más de uno. Si hay muchos coches, a los niños hay que llevarlos a la escuela, porque ya vamos tarde y tienen que llegar a la hora. O sea que van en coche. No son blanquitos, son de otras etnias, son de origen africano, son de origen asiático, son una etnia minoritaria, en definitiva, quiere decir, van andando o se mueven en bicicleta, más que los oriundos. Hay zonas peatonales, zonas preparadas para andar en bici, favorece. Obvio, está publicado es un artículo de referencia. ¿Por qué? Porque dice aquello que pensamos está analizado, estudiado y cuál es la probabilidad de que ocurra más si tenemos esto que si tenemos esto, si tenemos esto que si tenemos esto. Yo ya entiendo que a veces alguien nos venda ciencia, como yo os puedo estar vendiendo ahora, y digáis, ¿cuánto techo hay que andar para decir semejante cosa? Os entiendo perfectamente si lo decís. Pero también es verdad que a veces hay que ponerle como números a las cosas para que la gente le ponga valor, porque si no, no se le pone. Por último, la obesidad. La obesidad es una epidemia de nuestro siglo, tanto en niños
con población adulta. Pero un niño que es obeso tiene grandes probabilidades de que en su trayectoria vaya a seguir siendo obeso. Es más, una mujer que gana mucho peso durante el embarazo tiene más probabilidad de que su hijo sea obeso. Antes de nacer, tenga un sobrepeso, y al nacer tenga un sobrepeso y tenga mayor riesgo de tener sobrepeso. Y, por lo tanto, mayor riesgo de enfermedades como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, tal. Porque hay todo un concepto que es life cycle, que es el ciclo de la vida, que quiere decir que aquellas patologías que nosotros tenemos cuando somos mayores tienen que ver con un origen que a veces es tan origen como intrauterino. Y, bueno, simplemente esto lo leo: reconocer, asignar, creer en el valor de la ciudad, del entorno, para generar sinergias y abordar los problemas es importante. Tenemos que creerlos, identificarlos, saber que eso es posible. Hay mucha diversidad de términos para hablar de ciudades saludables. Yo os he dicho ciudades saludables. Hay una red de ciudades saludables que creó la OMS, pero hay ciudades amigables, ciudades educadoras, smart cities, porque aquí hay mucho, mucho, mucho postureo. Mucho. Podéis hacer, es un ejercicio que podéis hacer vosotros mismos. Podéis decir, Madrid, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, es igual, la que queráis, o varias, entráis en varias. Y ¿será ciudad amigable? ¿Será Smart City? ¡Seguro! Oye, que son muchas. Ahora, intentar entrar, aunque sea haciendo fuerza en la pantalla, a ver si conseguís abrir el link, porque hoy no me funciona, joder, a ver, Belén o Pedro o Jesús, o que quiere venir a ayudarme, porque este link no lo puedo abrir. Es que no se abre. Son palabras que utilizamos. No quiere decir que no haya... ¿Hay gente que lo hace muy bien? Sí. ¿Hay gente que lo hace de 8? Sí. ¿De 7 también? ¿Hay gente que lo hace solo postureo? Sí. Lo que pasa es que en este tema ya estamos tarde. Los problemas que tiene que afrontar el mundo no son solo el cambio climático, son otros muchos, las migraciones, el tamaño de la población que vivimos ya en este planeta, la predicción de los crecimientos, la limitación de los recursos, etc., 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 etc. Y eso no es fácil resolverlo de ninguna forma. Pero creo que hay que ponerle mucho valor, que hay que considerar la información de los expertos, el conocimiento científico, pero hay que contar con la ciudadanía, hay que hacer procesos participativos sí o sí, porque esto es algo que va a formar parte de la solución, si es que hay una solución para estos problemas. Y creo que o somos motores del cambio o no lo será nadie, no lo va a ser nadie, y que o lo hacemos o no se hará. En fin, ánimo, mille esker, eta mille gracias. Eskerrik asko, Eskerrik asko zuri, Jesús Noski. Kontatutakoa kontatzeagatik. Y antes, como les avanzaba, es el turno para que puedan ustedes hacer alguna reflexión, alguna pregunta, pedir más información. Yo, desde luego, para empezar, me he quedado sorprendido con unas cifras y satisfecho por otras. Sorprendido porque el 50% de la salud, de nuestra salud, son nuestros hábitos de vida, sí. Que es algo que se podría intuir, pero que ya la ciencia lo confirma. Sí, sí. Y es en positivo y negativo, es decir, si nuestros hábitos de vida son activos, entiendo que mejorará. Si son pasivos y utilizamos el coche para todo, mejorará porque somos inactivos y además la contaminación que producimos volverá a empeorarlo, es decir, casi se retroalimenta. Sí. Y la reflexión positiva es que algo que ya intuíamos, que era trabajar en Cristina Enea, que es una delicia, pues según parece viene bien para la salud, con lo cual espero que siga contratado muchos años. Yo lo dejo que pues. En cualquier caso, si tienen alguna pregunta, por favor, levante la mano, les pasaremos el micrófono. No hablen sin micrófono porque si no, no se escuchará. Hay una pregunta que los espacios abiertos, el tener el mar enfrente, toda esa llanura, y luego el color azul, ha hablado del verde, si el color azul también ejerce alguna influencia, y sobre todo los espacios abiertos, como tenemos en San Sebastián concretamente. Sí. He hablado del green, de los espacios verdes, que para el postureo se dice greenness,
Hay que saberlo porque uno tiene que estar en el contexto, pero se habla del blue, de los espacios azules. El espacio azul, al nivel de conocimiento que hay sobre los espacios verdes y azules, es escaso. Yo os he dado algunas pinceladas que hay varios estudios que van en la misma dirección, pero hay alguno que no confirma las cosas que os he contado. O sea, esto se está construyendo, igual que la ciudad de Bernardo Achaga, esto también está en construcción. Sobre lo que se conoce sobre el blue, sobre los espacios azules, que en San Sebastián serían todo el entorno al mar y la ciudad mira al mar, no tenemos que olvidarnos que hay algunas ciudades, por ejemplo, la propia Barcelona no miraba al mar hasta los Juegos Olímpicos. Tú llegabas allí y encontrabas el puerto, pero ¿dónde está el mar? ¿No? Tenías casi que tirarte al agua para llegar al mar o ir a la Barceloneta. Valencia, por supuesto, no mira al mar. Y otras ciudades, Alicante sí. Quiero decir, estoy hablando de decir, en el Cantábrico todas las ciudades miran al mar. Y cuanto más subimos, probablemente más ciudades miran al mar. El mar es un elemento, el azul, que se considera a priori, en lo teórico, dentro de la formulación esa teórica, probablemente juegue un espacio, juegue un rol, un papel similar al del verde. Y bueno, dicho, como me siento un poco en deuda en el sentido de haber utilizado un ejemplo que no me gusta de la ciudad, creo que es innegable que el entorno en el que nosotros vivimos, tanto en cuanto tiene que ver a espacios verdes como azules, es envidiable. En general, por la mayoría de las ciudades, no solo lo que tiene que ver con el verde y azul, sino con la conectividad, con la caminabilidad, con la diversidad de espacios y de usos, con muchas otras características urbanas de esta ciudad y de otras ciudades del norte y de Euskadi, pero especialmente San Sebastián diría que sí. Mucho mejor. En general, lo que pasa es que en Euskadi, a ver, la contaminación en Euskadi, sobre todo en las dos provincias que son costeras, los dos herrialdes costeros, Bizkaia y Gipuzkoa, la contaminación se mueve con la cuenca. La cuenca, viento arriba, nordeste, vientos dominantes del sur, la contaminación se mueve de arriba hacia abajo, y ¿sí? con borrascas o con condiciones meteorológicas más potentes se puede arrastrar, terminar arrastrando. Pero la correlación de la contaminación que hay en Urretxu y Zumárraga es que lo que está aquí, Urretxu, Zumárraga y Legazpia, es que hace así. Entonces, es muy gracioso, porque esto es como la Real y el Atleti, pues entre ellos se acusan que la contaminación es tuya. No, es tuya. No, es de Legazpi. Es de todos, porque todos tienen una acería, una fundición que ha sido y la carretera que pasa por la mitad del municipio, que son los dos focos potentes de contaminación atmosférica de esos entornos que están así, en vertientes, en esta pendiente, y que la gente vive en esa zona tan estrecha. San Sebastián, en ese sentido, Fuenterrabía, Irún, sería casi una Castilla dentro de Gipuzkoa. Gipuzkoa es lo tortuoso por excelencia. Hasta Vizcaya, yo cuando vea, me parece que como que ves algo, cuando llegas a Durango, ves. Esto no, tiene, por supuesto, el encanto maravilloso que tiene, eso es indudable, pero hace que la contaminación no se disperse tan rápidamente. Eso lo tenemos muy estudiado, además. Pero quiero decir que, por ejemplo, Eibar, Solaluce, el mismo Bilbao, están metidos, pero un espacio abierto, supongo que la posibilidad de contaminación se diluye mucho sí, más. Sí. En los niveles de contaminación, yo no he puesto San Sebastián porque no quería utilizar ese ejemplo. Quería utilizar Beasain, un sitio pequeño, con respecto a Bilbao. San Sebastián tiene niveles de contaminación más bajos que Bilbao, obviamente. Bilbao, además, tiene más fácilmente una inversión térmica. Con lo tanto, las posibilidades de que haya efectos en los que la contaminación se dispara son mucho más posibles. No son frecuentes, pero son más posibles. Beste galderaren bat, alguna otra cuestión? Hola, bueno... está claro que ya sabemos todos que va a haber una incineradora que se va a abrir dentro de breve. ¿Se ha realizado algún estudio de cómo va
a evolucionar esas, esos factores? ¿En Guipúzcoa? En Guipúzcoa, sí. Sí, bueno, se ha estudiado sobre todo en Vizcaya, con respecto a Sabalgarbi, la evolución de la contaminación, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con respecto a la población, si los niveles de contaminantes que tienen los las personas que viven en su entorno, entorno más cercano, más lejano o más lejano, pueden estar afectadas por las emisiones de la planta incineradora. Eso es un estudio que nosotros hacemos. INMA hacemos distintos estudios, 3 o 4 estudios distintos, grandes estudios, y el estudio del efecto de la incineradora en la población lo llevamos a cabo tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Nosotros no hemos observado que haya mayores niveles de contaminantes, por ejemplo, dioxinas en sangre, en la población que vive más cerca o que vive más impactada por los penachos. El penacho es la emisión de la chimenea, de la fuente que sea, X, que sea más cercana o que esté impactada más directamente o que pueda sufrir los efectos de esa contaminación, o los que viven más lejos, o los que viven más lejos, o los que viven más lejos que no tienen nada que ver con ese impacto. Aquí se está haciendo la fase previa para saber cuáles son los niveles tanto de contaminantes, aquí se estudia tanto los contaminantes como los niveles en la población, y en principio habrá resultados para saber cuál es la situación de partida para finales del año que viene. No tiene que ver con esta presentación, pero bueno, no tengo ningún problema en comentarlo. No, un poco aprovechando la pregunta anterior, que va relacionada. Claro, aquí en Donosti estáis en la fase previa, digamos, de la situación tanto de población como en aire. Sí. Pero Vizcaya, que lleva ya bastantes años ya con la incineradora, también creo que se empezó antes de, porque había ya referencias que podía ser peligroso, por tanto fue desde el punto de vista preventivo muy interesante y, claro, lleva funcionando ya un montón de tiempo. O sea, que cuando tú decías antes que el nivel de dioxinas, por ejemplo, en sangre no era mayor en la población cercana o la lejana, es que tenés ya de muchos años, ¿no? Es decir, que no es un tema de 1 o 2 años, ¿no? Era un poco, quizá, que comentaras con más detalle porque está preocupando ahora, y con razón, a la población, porque esa es la percepción. Por tanto, aprovechando también tu formación de psicólogo, creo que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que la gente perciba. Sí, pero bueno, desde el punto de vista de salud pública, y por lo menos yo desde la salud pública, yo personalmente, creo que la percepción de un problema de salud es un problema de salud. Vamos a ver, es un problema de salud como una patología cardiovascular o una exposición a un agente serio que pone en riesgo el que se desarrolle una determinada patología o una patología grave. No estoy hablando de lo mismo, pero la percepción de que algo es peligroso para mí realmente me está enfermando. ¿Cómo hemos definido antes salud? Hemos definido como no solamente la mera ausencia de enfermedad física, sino la salud mental y el bienestar. Por lo tanto, yo no me voy a bajar de ese burro, igual lo de burro no suena bien, bueno, es igual, no me voy a bajar de esa posición. La percepción es importante y los poderes públicos y la gente que hacemos investigación tenemos la obligación de presentar nuestros datos de forma clara, entendible, una vez, y contarlos a la ciudadanía y hacerles partícipes de estos resultados. Nosotros llevamos años estudiando efectos de incineración. Y ahora hemos incluido la incineradora de aquí. Probablemente, y no se me cae ninguna prenda, seremos el grupo a nivel mundial que más, de los que más ha publicado en torno a estos, porque no solo estudiamos una gran variedad de contaminantes en la población, en distintas muestras de población, puede ser sangre, puede ser orina, puede ser otros focos, o en la contaminación ambiental. O ahora aquí incorporamos posibles efectos en los recién nacidos para tener una medida rápida de si algo ocurre, se pudiera intervenir, además de medir los niveles en población general. Pero, bueno, como he dicho, creo que lo tenemos que contar. Es los resultados que nosotros tenemos, están publicados, no en la revista nuestra, por supuesto, están publicados en la revista en la que no es fácil publicar y no publicas por mucho
que tengas 8 apellidos vascos, ni siquiera 16 ni 32. No vale esa ecuación. Y igual que yo puedo decir que las plantas de incineración antiguas que tenían, que no cumplían la legislación de ninguna de las maneras, que tenían niveles de emisión que pueden ser del orden de 100 o 1000 veces superiores a las que tienen ahora, se observaban efectos, y hay, por eso la clasifica la IARC como potencial como posible carcinogénica, porque había efectos cancerígenos, sobre todo dos tipos de linfomas y sarcomas de tejido blanco, ¿no? Nosotros no encontramos evidencias de que los niveles sean superiores en las zonas que llamaríamos expuestas o no expuestas. De hecho, que ocurre no solo aquí, sino en cualquier otra zona expuesta o no a este tipo de instalaciones, los niveles de dioxinas, como de otros compuestos organoclorados, van bajando en la población. ¿Por qué? Porque la fuente de exposición principal son los alimentos. ¿Y por qué va bajando siendo la fuente principal de los alimentos? Porque estos compuestos están prohibidos hace más de 30 o 40 años y aunque son muy persistentes y todos los tenemos y no los deberíamos de tener, no los deberíamos de tener, pero es verdad que van bajando de forma llamativa en todos los lugares y también en el entorno de Sabalgarbi y esperamos que así sea en el entorno de eso, pero bueno, cuando tengamos los resultados los presentaremos, claro. Es nuestra obligación, además, yo creo. Volviendo un poquito, claro, como la percepción de una parte, no sé qué porcentaje, pero puede ser quizá importante de la población, que esa percepción que tienen no es la que vosotros, en los estudios que hacéis y lleváis tiempo haciendo, y a nivel mundial, sobre todo de una época para acá, con las incineradoras, digamos, de última generación. Entonces, yo lo que sí noto, de que no llega, en general y también en este caso particular, no llega a la población esa información. Es decir, por mucho, no es una crítica a ti ni a tu equipo, sino en general me refiero, que muchas cosas que tienen mucho fundamento y base científica y evidencias científicas no llegan a la población. Y a veces cuando llegan, llegan vía instituciones, vía política, y ya no hay credibilidad por parte de la población. Por tanto, yo no sé cómo habría que hacer, no digo, para que en temas que hay gente muy preocupada, porque la percepción es increíblemente nefasta, ¿no?, en cuanto a esas emisiones, que no se les facilite más esa información. Sé que no es fácil, ni es vuestra, pero habría que hacer un esfuerzo para que llegara algo de eso, algo de lo de verdad, ¿no? Mira, con perdón por la expresión, me dejas la pregunta a huevo. Te voy a poner otro ejemplo, no quiero utilizar el de la incineradora, voy a utilizar otro ejemplo que es parte de nuestras investigaciones en población infantil, ¿no? Medio ambiente, o sea, distintos contaminantes, exposiciones ambientales, población infantil. Una de las cuestiones que genera preocupación en la población, o en la población general, son los campos electromagnéticos. Muy focalizada en la presencia de una antena. Nosotros lo tenemos medido, por ejemplo, nuestros niños están medidos su exposición a campos electromagnéticos en su habitación, en la sala, en el parque y en el colegio, que ocupa la gran mayoría de las horas del día. Por lo tanto, tenemos una estimación de cada niño durante un periodo y nos gustaría tenerlo durante más periodos. Nosotros, además, a través de cuestionarios que hacemos a la madre o al padre sobre el niño y sobre ellos mismos, les decimos, ¿estás preocupado? Altamente preocupado. La mayoría de la gente está altamente preocupado por la exposición a campos electromagnéticos. Nosotros lo medimos y le decimos, tú estás expuesto a este nivel. Es un nivel muy bajo, por ejemplo, ¿no? Muy bajo. Muy, 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 muy bajo. Te vamos a dar una información adicional. Tú, por tu cuestionario, dices que utilizas el teléfono móvil tantas veces al día, tal, tal, tal. La exposición por utilizar el teléfono o móvil, eso la mayoría de la gente ya lo sabe. El principal riesgo de utilizar móviles es morir en accidente de tráfico. Y esto parece una estupidez, pero es un elemento importante. No, quiero decir, no hace falta más que vernos, digo, me incluyo, ir por la calle, que yo que odio los teléfonos móviles, pero que bueno,
marcando el teléfono, o sea, te puedes caer, ¿no? ¿Sabes? Bueno, en fin, patético. No digo para ver gente hablando en un restaurante o familias enteras mirando al móvil. Pero bueno, la exposición por el uso del teléfono es no solo 10 veces mayor, ni 100 veces mayor a la exposición, por ejemplo, a una antena que pueda haber en su entorno. Pero nosotros lo hemos estudiado, anyway, en cualquier caso. Y le decimos a la madre, la exposición a utilización de campos que se generan cuando tú utilizas el móvil, tal, tal. Cuando luego se le vuelve a preguntar cuál es la percepción de que tú de cuáles son los elementos, sigue diciendo igual. Y le hemos hecho un informe ad hoc para ellos y se lo hemos contado presencialmente. Las percepciones y las conductas no se cambian por el conocimiento. Yo he fumado muchos años y sé que el fumar es cancerígeno desde hace muchísimos años. Pero lo sé, a ciencia cierta. Te quiero decir, hace 30 años podía describirte 20 contaminantes que están en el humo de tabaco que son letales, pero yo seguía fumando. El conocimiento no cambia directamente, ni la percepción ni la conducta. Cuidado, porque a veces es muy simple en esto. Por supuesto que hay que mejorar el conocimiento, por supuesto que hay que hacérselo saber cuanto mejor, pero no solo es eso. Formamos parte de colectivos, no somos individuos, somos colectivos, porque nuestro yo se crea con el otro, o en contraposición, o a favor, o en un mix, como tú quieras, del otro. Y formamos partes de colectivos, y que tenemos creencias que son individuales, o pensamos que son individuales, y son colectivas. Y ojalá pudiéramos ser conscientes y decir, esto es una creencia, que qué bien, ¿eh? O sea, a ver, uno puede creer. Puedes creer en la real sociedad y ser la pera de la real sociedad, y es lo máximo. O puedes creer en lo que te dé la gana, que sea razonable, que no vaya en contra de, quiero decir, estamos hablando. Pero ser capaz de diferenciar la creencia de lo que es un dato objetivo y de que a lo mejor hay que intervenir en el objetivo y así intentar cambiar mi percepción para que sea más realista, creo que sería un ejercicio razonable para todos, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Eso es la pirinola. Si el día que lo sepa hacer, desde luego me pienso forrar y no me vais a ver aquí para nada. Sí, hemos asaltado el tema de las dioxinas, la incineradora y todo eso. Yo creo que no sé. De momento hemos descubierto que existen las dioxinas y solamente se forman, digamos, se generan en la incineradora. No sé. Yo creo que, por ejemplo, la incineradora que se está haciendo. Está haciendo ahí en Zubieta, Lau, está Lasarte, con todo el tráfico que tiene, está Michelin, hay una acería de Luzuriaga, que ahí sale humo por toda la Tejamana, no sé si tiene alguna chimenea o no, pero por toda la Tejamana está saliendo, en Usurbil hay otra especie de acería. A la hora de, aluminio, de hacer un estudio, yo creo que lo más interesante sería hacer un inventario de las dioxinas. O sea, cada actividad, empezando por los coches, por los diésel, gasolina, las acerías, la alimentación. Porque parece que el único culpable de las dioxinas es la incineradora. Cuando se hace un estudio, decimos, sí, es que cerca de una incineradora, bien, ¿y qué más cosas hay, no? Por ejemplo, en Tarragona está Sirusa y justo al lado hay una refinería de Repsol. ¿Y de quién son las dioxinas? Se coge el aire, pero ¿de quién son? ¿De la incineradora? ¿Del tráfico que hay allí en la carretera? ¿De la refinería de Repsol? Puede ser interesante un estudio del inventario en el que cada aporte de cada actividad estuviese ahí ligada. Porque la incineradora creo que tiene una normativa que es de 0,1. No sé si las demás actividades lo tienen. Tan riguroso como el 0,1, lo dudo. A ver, a nivel mundial y a nivel europeo hay inventarios de emisiones y además hay una serie de industrias que tienen que medir sistemáticamente y además lo tiene que medir alguien que pueda tener capacidad inspectora para confirmar que esas mediciones son correctas o realizar mediciones. Y, por tanto, se sabe cuáles son los focos principales de emisiones y cuál es la contribución a nivel nacional o a nivel europeo de dioxinas, en este caso. De todas formas, a mí el tema de las dioxinas me parece apasionante porque lo estudiamos, pero nos hemos desviado bastante, ¿eh? Pero bueno, es vuestro, este espacio es vuestro.
los focos de emisión de dioxinas, los niveles de emisión en absoluto han ido descendiendo en las últimas décadas de forma drástica. Actualmente se estará emitiendo de dioxinas en torno al, no me sé las cifras, pero bueno, un 1, un 2, un 3% de lo que se emitía hace 20, 30 años. Lo que emiten las, es un total, lo que emiten las incineradoras como foco específico se ha reducido en la misma medida. Las fuentes principales de dioxinas hoy ya no son las incineradoras, es, por ejemplo, el transporte. Se estima, hay estimaciones hechas por la Biel Santé, que es la organización principal de salud pública en Francia, un organismo de alta cualificación y reconocimiento científico, que estima, que hace las estimaciones de cuánto tráfico es capaz o necesitamos para generar las dioxinas que emite una planta estándar X generada con tal y que emite tanto. Y hay estimaciones, pues son 10.000, 20.000 vehículos en un día, equivalen a lo que podría ser esa incineradora estándar. Son cifras de vehículos que nosotros superamos en muchas vías. Pero bueno, yo tampoco quiero. Las dioxinas es una de las sustancias tóxicas más evidentes que hay en la humanidad, generada por el hombre, quiero decir. Pero vamos a diferenciar el uranio también es tóxico. O sea, una cosa es la toxicidad intrínseca, otra cosa es la exposición que puede haber la población, y tiene que haber exposición en la población para que haya efectos. ¿Cuáles son los niveles de exposición? Hay que medirlos, hay que mirar cuáles son los niveles en la población misma, en nuestras muestras biológicas, para poder relacionar con efectos. Pero vamos a intentar medir lo más fácil, lo más rápido, para que si hay que intervenir en lo que sea, se pueda intervenir simplemente por los niveles que medimos en el aire. No hace falta ver cosas que habla la gente que, bueno, en fin, a mí me parecen un poco patéticas. Porque en todos estos temas hay cierto nivel de yo creo que dos elementos muy importantes. Cierto nivel de manipulación pseudocientífica, que puede venir según el tema, por aquí y otros por aquí, y otros por aquí y otros por aquí. Cuidado con vestirnos de blanco, porque individualmente y colectivamente estamos influenciados y somos los que vemos o los que no vemos, según lo que es. Y luego, bueno, esto es una percepción personal, hay una falta de fe, por decirlo de forma simple y jocosa, diría. Quiero decir, tenemos que tener ciertas creencias con respecto. A ver, la salud es un elemento de gran valor en nuestra sociedad, de gran valor no solo en nuestra sociedad, porque siempre lo ha sido, sino porque nosotros tenemos una expectativa de vida y de vivir con buena salud muy alta, y por lo tanto las quejas a los servicios sociales, a los Osakidetza, van creciendo porque de alguna forma, además de que pueda haber cuestiones que no se hacen bien, nuestra demanda es que no queremos y no creemos que podamos perder salud. La sobredimensión que damos a la salud y al poder de tener, a ese poder de querer mantenerlo, nos escapa tanto de la razón, que cualquier elemento que pueda aportar salud o quitar salud también se sobredimensiona. Por ejemplo, todos los temas de nutrición son de una actualidad y de un valor económico inmenso. Las empresas que trabajan con la alimentación son también empresas que trabajan en la industria farmacéutica, que en la misma farmacia nos venden aquello que nos reduce la presión arterial y a la vez nos venden resveratrol a 60 euros, que es una barbaridad. Me limitaré. Quiero decir, bueno, cualquier antioxidante de última ESO que tiene un nivel de evidencia científica en cuanto, que es bueno tener antioxidantes, pero que eso vaya a tener ese precio y que se venda en una farmacia, pues tiene cierta perversión, ¿no? Porque estoy vendiendo churras y merinas a la vez en un sitio en el que yo soy el vendedor de salud, tu garante de la salud. Y tenemos creencias. No, no, yo leche de vaca no, leche de avellana. No, no, soja. Yo solo tomo soja. ¿Sabéis en Estados Unidos cuál es lo que se vende lo más? Lo último. Soja free. La soja es anticuada. O sea, los que tomáis soja estáis pasados de moda. Es soja free.
Eso es lo que se lleva. Tú te mueves en el entorno de la universidad y entonces están las tiendas las más caras, porque son las más caras, por supuesto, porque hay, alguien las ha puesto, y tienes lo que comen los aquellos, que decir nosotros, soja free y lo que es ya, o sea, con soja y luego soja free, que eso es lo guay, lo más moderno, y que te dejas, bueno, 30 euros para salirte con un bote de plástico, metido en un papel de plástico, sobre una de esos de papel, con el cafecito, con el papelito, con el otro, porque parece que no saben beber del vaso, que tiene que tener tapa, lo de chupar, pajita y... Quiero decir, la estupidez, estupidez del ser humano es infinita, a la vez de la infinita de su sabiduría. Y con eso es con lo que tenemos que lidiar. Ya lo siento, acabar así, pero... Parcato. No pido perdón. Pues yo creo que es un final interesante, quizás no el esperado, pero yo creo que... Estoy inesperado. Exacto. ¿Para qué decir nada más? Muchísimas gracias, Jesús. Eskerrik asko benetan. Esandako guztia aquí.